En este curso, como hemos visto, vamos a empezar por hablar de todo lo que es la importancia de citar correctamente. Bueno, para esta parte voy a utilizar las guías de la BUC, de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, donde tenemos, pues, por ejemplo, distintas guías donde vais a encontrar más o menos toda la información que está relacionada con este tema tan importante como es evitar el plagio. Entonces, es fundamental, bueno, que aunque supongo que lo sois, ¿no?, seáis conscientes de la importancia de evitar el plagio desde que empezáis a cometer un trabajo. Existen evidentemente distintos comportamientos que nos van a llevar a evitar el plagio y que, bueno, pueden ser evidentemente desde una buena organización de todo lo que es el trabajo intelectual, al uso de un gestor de referencias bibliográficas y, bueno, a tener unos conocimientos adecuados, pues acerca, por ejemplo, de qué es lo que se debe citar, cómo podemos hacer una cita, qué diferencia hay, pues, entre, si, por ejemplo, una cita literal, etcétera, y parafrasear, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí, en esta guía podéis ver cómo está definido el plagio, que básicamente, pues, consiste en copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Es importante que sepáis que el plagio puede ser consciente o inconsciente, es decir, si uno pues alega que no sabía que eso era plagio, eso no le exime de que ha plagiado, ¿vale? Por lo tanto, es importante también conocer, por tanto, los tipos de plagio, que los tenemos aquí, ¿vale? Y aquí tenéis, veis, el plagio intencionado y el inconsciente, ¿vale? Todas estas guías y enlaces los voy a incluir cuando ya el vídeo esté publicado. Lo voy a incluir en la descripción del vídeo. Aquí en esta pestaña podéis ver cómo se puede evitar el plagio y la diferencia que hay entre parafrasear y usar citas textuales. Sabréis, parafrasear es decir lo mismo que ha dicho un autor, pero con nuestras propias palabras. Cuando escribimos, pues tenemos que sintetizar, probablemente podremos usar en un mismo párrafo varios trabajos a la vez. Pues si nosotros hacemos esa labor de síntesis realmente y incluimos al final las citas en ese párrafo, pues ya de esa manera estaríamos citando correctamente y evitando el plagio. Aquí tenéis algunos consejos de cómo parafrasear, ¿vale? Por ejemplo, usar sinónimos o cambiar de la voz pasiva por la activa, cambiar la estructura de las palabras, de las oraciones, de los párrafos, etc. Yo también creo que, puesto que nosotros cuando elaboramos un manuscrito o un trabajo, realmente hacemos un trabajo de escritura creativa, realmente luego, pues, ahí se conjugarán distintos elementos, como puede ser, pues, la forma de que uno escribe o cómo uno se expresa. Evidentemente también influye el campo científico, el argot, etcétera. A veces los alumnos en general, el problema que tienen es que no saben pues qué hay que citar y qué no hay que citar, ¿vale? Entonces, más o menos, para que lo entendamos de una manera un poco casera, todo aquel conocimiento específico atribuido a otra persona tendríamos que citarlo, ¿vale? Lo que es todo lo que nosotros lo creemos como original no habría que citarlo, y en algunos casos, por ejemplo, lo que se considera un conocimiento general, divulgado y conocido por todos, tampoco sería necesario citar. Por ejemplo, decir en una frase, Miguel de Cervantes escribió el Quijote, ¿vale? Entonces, eso, que es un conocimiento general, divulgado, conocido, no tendríamos que citarlo. De todas maneras, cuando estéis haciendo pues vuestros trabajos de fin de estudio o tengáis un trabajo que esté, pues, dirigido o tutorizado, pues siempre que tengáis dudas, pues podéis acudir al tutor,
¿vale? Estas textuales se utilizan entrecomilladas porque lo que se trata es de distinguir claramente qué es contenido o creación del autor de vosotros y qué es contenido de otra fuente, ¿vale? Entonces, normalmente o en líneas generales se considera que una cita pues de unas 45 palabras, incluyendo por supuesto los artículos, etcétera, se pueden poner entrecomilladas en el mismo párrafo, ¿vale? Pero si tenemos que, por ejemplo, citar un texto más largo de más de 45 palabras, pues sería necesario pues incluso hacer un párrafo aparte, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo tenéis explicado en el estilo APA. Me voy a esta guía. Aquí tenéis en esta pestaña ejemplos de distintos estilos bibliográficos. Y estos que están aquí pues son los que podemos considerar más populares o más estándar. En el caso de la biología, pues podríamos usar el estilo Vancouver porque es el que se suele usar en el área de la biomedicina. Estos estilos en muchos casos pues tienen una guía del estilo donde explica pues cómo se citaría, te explica pues los distintos modelos de referencia, etcétera, ¿vale? Esto podéis usar esta guía de la BUS, de la Biblioteca Universidad de Sevilla, que bueno, que donde podéis, por ejemplo, ver los modelos de los distintos tipos de referencias bibliográficas según las tipologías documentales. Realmente, y como os podéis imaginar, si nosotros utilizamos un gestor de referencia bibliográfica como el que vamos a aprender, Mendeley, pues todo esto, por ejemplo, de los estilos, Mendeley nos ahorra mucho trabajo, ¿vale? Acordaros que la Universidad de Sevilla dispone del programa antiplagio Turnitin. Aquí os enseño la página de la biblioteca de la Universidad de Sevilla, donde explica cómo se gestiona este programa en nuestra universidad. Este programa funciona como es un software de similitud o de comparación, y lo único que hace es detectar el plagio comprobando las coincidencias de lo que nosotros incluimos en nuestro trabajo, incluyendo las referencias, las citas, todo eso lo compara con múltiples fuentes de información. Entonces establece un informe de originalidad basado en un porcentaje. Este programa tiene distintas utilidades, que aquí tenéis toda la información. Entonces, Mendeley es un gestor de referencia bibliográfica que tiene una versión de escritorio o de aplicación, que es esta que os voy a enseñar, ¿vale? Y luego tiene una versión web. Esto es así actualmente, aunque Mendeley está en continuo desarrollo. Estas dos versiones, bueno, Mendeley ahora mismo también está trabajando en una versión nueva, que está en beta, pero yo os aconsejo que ahora mismo pues trabajéis con lo que yo os voy a explicar, ¿vale? Con Mendeley Escritorio y Mendeley Web. Entonces, estas dos versiones se sincronizan. Esto quiere decir que todo lo que hagáis en Mendeley Escritorio va a estar sincronizado con la nube, con nuestra versión de nuestra cuenta de Mendeley en la web. Y por lo tanto, cualquier cosa que hagáis desde un lugar u otro, desde ambas versiones, va a estar sincronizado. ¿Cuáles son las funcionalidades principales de Mendeley? Bueno, pues las funcionalidades principales de Mendeley son que es un gestor bibliográfico, ¿vale? Esto quiere decir que yo puedo tener, como veis aquí, este es mi Mendeley en el que estoy autentificada ahora mismo, la tengo abierto, ¿no? Perdón. Y aquí yo lo que tengo pues son carpetas con las referencias que yo he ido organizando en cada carpeta, porque bueno, pues estas carpetas pues son como distintas necesidades mías de investigación o
trabajos que estoy haciendo, ¿vale? De forma que es como si fuera una base de datos personal de artículos y documentos. Todas estas carpetas son privadas, realmente solo las puedes ver tú, porque es un gestor documental también. ¿Por qué? Porque fijaros que yo, junto a algunas referencias, yo tengo un icono de PDF que yo puedo hacer clic sobre él, lo puedo abrir y leer, ¿vale? Y además tengo un visor o una herramienta donde, por ejemplo, puedo hacer, pues, puedo destacar o subrayar partes del artículo. ¿Veis? Ahí tengo, por ejemplo, una parte subrayada, pero yo puedo, yo qué sé, subrayar esto de aquí, ¿vale? Y en el momento que yo hago esto, pues esto se queda guardado y cuando vuelva a entrar al documento puedo ir a las partes que yo he destacado, ¿vale? La red social de investigación la podéis ver desde aquí, desde la versión web. También, por ejemplo, en la aplicación de móvil podéis seguir, por ejemplo, las nuevas notificaciones de los grupos. A través del perfil que uno tiene, pues incluso como esto es una red social de investigación, tú puedes dar visibilidad a tu producción, se pueden ver métricas, etcétera. Veis que aquí además hay otras opciones que también pues va incorporando Mendeley, por lo que también podemos decir que facilita la gestión de datos de investigación. Aquí, por ejemplo, en la pestaña Careers, pues podemos buscar ofertas de laborales y también solicitar financiación para determinados proyectos de investigación. Como veis, el interfaz de la versión escritorio está dividido en tres partes, ¿vale? Esta primera parte que tenemos aquí, tenemos lo que es la opción de poder buscar en los papers de Mendeley, y luego aquí donde pone My Library estarían todas las carpetas. Estas primeras que aparecen aquí están predeterminadas. Alguna puede ser que al principio no os aparezca como Needs Review, pero conforme vayáis usando Mendeley os aparecerá. Y luego, como veis, todas estas que están con las carpetas en amarillo son todas mis carpetas privadas. Luego, si os dais cuenta, aquí tenemos la parte de los grupos. No sé si sabéis que en Mendeley uno puede crear grupos privados, públicos o semipúblicos. Por ejemplo, los grupos privados, que son estos que aparecen, son grupos que como su propio nombre indica, podríamos crear, por ejemplo, cuando estamos haciendo un trabajo, un escrito, un manuscrito o un artículo en colaboración. Entonces podemos crear un grupo privado, invitar a otros colegas que tengan Mendeley, enviándoles un correo electrónico y podríamos, pues a través de este grupo, pues compartir las referencias, o los PDFs, las anotaciones, etcétera. Aquí, bueno, esta parte de aquí, que son los filtros, como Mendeley realmente lo que contiene es una base de datos, pues conforme vais añadiendo documentos y referencias, se va creando automáticamente todos estos filtros. Tener en cuenta, fijaros, yo tengo, lo podéis ver aquí abajo, si os posicionáis en All Document, tú puedes ver cuántos documentos tiene. Los filtros te ayudan a, en un momento dado, pues buscar aquello que te interese dentro de tu propia base de datos, ¿vale? Se puede buscar, como veis, por autores, por palabras clave de autor, por si no os acordáis bien, del apellido, por ejemplo, podéis buscar por autores, etiqueta y publicaciones. Esta parte central es donde podéis ver la referencia y si os dais cuenta, al pinchar en cada una de las referencias, siempre se os va a activar el panel de detalle, ¿vale? El panel de detalle es editable, ¿vale? Si hay algún fallo, yo puedo pinchar aquí, ¿veis? Y editar. Voy a decir aquí que los detalles son correctos. Y luego otra cosa que os voy a explicar es esta pestaña que es Notes, que es muy interesante, sobre todo si queréis usar Mendeley también, pues como una forma de organizar en general vuestro trabajo intelectual. Aquí podéis hacer anotaciones. Por ejemplo, yo voy a poner este documento, voy a poner este documento
Lo incluiré en el apéndice. Vale, voy a poner esto, que es una tontería, pero es para que veáis cómo funciona. Incluso lo podéis relacionar con, por ejemplo, las notas a pie de página, ¿vale? Entonces aquí, pues yo siempre recomiendo utilizar esta parte, pues como una especie de preescritura, ¿vale? Entonces, fijaros, yo acabo de añadirlo y ahora si yo busco aquí en Search y busco Appendix, ¿veis? Me recupera las notas que yo voy añadiendo. Es decir, que desde aquí, desde esta cajetilla, busco en toda mi base de datos de Mendeley. Pero, por ejemplo, yo puedo poner aquí The Atoms and, yo qué sé, voy a poner Biotechnology, ¿veis? Yo pincho aquí, puedo buscar en caso de que os interese, ¿eh? Y bueno, me ha buscado, me ha encontrado solo este. Y yo podría arrastrar ahora este y guardarlo en cualquiera de mis carpetas. Os voy a explicar ahora las carpetas por defecto. Bueno, ya os habéis dado cuenta que la primera es All Documents. Cuando nos posicionamos sobre All Documents, pues veríamos todos los documentos que tenemos añadidos. Si queremos buscar sobre todos los documentos, tendríamos que estar sobre All Documents. Si queremos buscar en una carpeta concreta, pues tendríamos que hacer clic sobre esa carpeta, seleccionarla. La carpeta que recientemente he añadido conforme tú vas guardando documentos o te importas desde las distintas bases de datos, pues aquí voy a darle aquí. Pues aquí te muestra lo que tú has añadido en los últimos 14 días. Esta carpeta se va eliminando automáticamente, por lo tanto no hay que tocarla. Bueno, los recientemente leídos son los documentos que tienen PDF y que yo he abierto recientemente. Favoritos, pues documentos que yo quiero destacar simplemente de entre toda la masa de documentos que tengo guardado. Luego, es muy importante en la carpeta My Publications. Bueno, esto aquí se está. Voy a darle. A ver un momentito. Voy a darle como tabla. A ver, voy a hacer una cosa porque esto se está viendo. A ver si haciendo. Ahí. Vale. Es que esto está muy, muy grande. Ahí va. Voy a abrir aquí un poquito. Y así también, mira, os enseño cómo esto se va. Ahí va. Que sea que se veía muy mal. Bueno, vale, entonces en la carpeta My Publication solamente se puede incluir aquellos documentos de lo que seáis autores y que se puedan compartir, por lo tanto, no tengan ningún tipo de restricción con las editoriales, etcétera, ¿vale? Último, en la carpeta Unsorted están todos aquellos artículos o referencias que no están organizadas en ninguna carpeta. Es una forma, de esta manera Mendeley un poco pues te dice, ojo, esto no está en ninguna carpeta, pues deberías de organizarlo para, bueno, organizar tu trabajo, ¿no? Una cosa importante es que este es el botón de sincronizar, ¿vale? Que si en algún momento observáis que no hay una sincronización, imaginaros, habéis guardado, pues no sé, un PDF desde la versión web y no os aparece. Bueno, pues le dais aquí y ahora veréis que aquí, bueno, lo voy a dar otra vez. Ahora es que está yendo un pelín lento. Bueno, voy a ir, vale, voy a ir ahora. ¿Veis? Ahora está, ¿veis? Sincronizando aquí abajo. Aquí tenéis los menús principales: File, Edit, View, Tools y Help. Y aquí tenéis unos iconos rápidos. ¿Cómo podemos, por ejemplo, desde los iconos rápidos, podemos crear carpeta haciendo clic aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Cuando yo le doy, me sale aquí y ya aquí podría escribir. No lo voy a hacer porque ya tengo, como he dicho, tengo muchas carpetas. Y otra cosa interesante, bueno, yo puedo evidentemente eliminar carpeta.
seleccionándola previamente, que simplemente poniéndome sobre ella. Y luego hay una cosa muy interesante que os habréis a lo mejor observado, que es que yo puedo crear carpetas y subcarpetas, ¿vale? Entonces yo siempre digo que esto es muy interesante porque yo puedo tener, pues por ejemplo, un artículo que estoy trabajando. Puedo crear una carpeta principal para ese artículo, pero luego puedo ir creando, por ejemplo, subcarpetas para cada una de las partes del artículo: introducción, la metodología, o yo qué sé, el conclusiones, y así voy organizando mis referencias dentro de esa propia estructura intelectual de mi trabajo, ¿vale? Entonces son trucos que, bueno, y recomendaciones que os pueden dar idea, aunque luego cada uno probablemente pues aplicará en su propia experiencia y su propia forma de trabajar. Aquí tenemos la opción File, que desde aquí básicamente lo que vamos a poder hacer es pues todo lo que es añadir archivos, añadir, o sea, PDF. Añadir entradas de manera manual, etcétera. Esto ahora lo voy a explicar cuando empiece con lo que es cómo añadimos documentos a Mendeley. Después aquí tenemos la pestaña Edit que nos va a permitir, pues, por ejemplo, cosas interesantes que no están en los iconos rápidos, pues son, por ejemplo, cortar, copiar y pegar. Fijaros, es que porque os voy a explicar, me voy a adelantar un poco, que yo desde, por ejemplo, una carpeta cualquiera, voy a buscar una, por ejemplo, esta, pero también con Mendeley podemos hacer en un momento dado una lista sencilla de bibliografía o podemos copiar una determinada referencia en un documento. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues fijaros, yo me pongo en la primera, ¿vale? De esta referencia y ahora le doy a Edit y le digo, un momentito, pues, vale, lo vamos a hacer de otra forma más fácil. Me posiciono en la primera referencia, le doy al botón derecho del ratón sobre la referencia primera de esta carpeta y le digo seleccionar todo. ¿Vale? Y ahora, sobre esta selección, botón derecho del ratón, copiar como y selecciono como cita formateada. ¿Vale? Y ahora me voy a un documento. Yo, bueno, voy a usar este que es de LibreOffice y voy a hacer aquí, voy a poner aquí bibliografía sencilla, listado. ¿Vale? Y ahora voy a hacer, esperemos que funcione. Control V, ¿veis? Y la pestaña View es fundamental. ¿Por qué? Porque en la pestaña View tenemos todo lo que está relacionado con los estilos bibliográficos. Ya os he dicho que esta parte es la más interesante de usar un gestor, la posibilidad de formatear pues tu trabajo en un estilo que en un momento dado te pidan o te exijan o en cualquier estilo de cualquier revista prácticamente publicada en el mundo. Los gestores de referencias bibliográficas trabajan con más de 3.000 estilos, de miles y miles de estilos bibliográficos. Incluso entonces, desde esta pestaña View, hay una opción, veis que yo tengo predeterminado que que se vea la biblioteca, mis referencias se vean como cita, es decir, en qué tipo de estilo estoy yo citando, que en este caso, como podéis ver, es en el APA, ¿vale? O también puedo ver la biblioteca, mi biblioteca la puedo ver como tabla, ¿vale? Que sería esta forma. Tener en cuenta que todo esto de aquí, se puede, fijaros, como tabla, se puede ordenar, se puede cambiar los criterios. ¿Veis? Yo dándole aquí me aparece por fecha, lo puedo ordenar por fecha, lo puedo quitar aquí por autores, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy interesante. O lo puedo poner como library, como cita, y luego fijaros que aquí están los estilos de cita, ¿vale? Los estilos bibliográficos. El que está con el punto negro es el que yo tengo predeterminado, pero yo lo puedo cambiar, ¿vale? Yo puedo hacer así, clic aquí y me cambio al estilo y cubo, ¿vale? Y si yo le digo view,
Live Area Citation, ¿veis? Ahora ya no me pone APA, sino me pone como cubo, ¿vale? Como iCubo, perdón. Y si os fijáis, en este caso ha pasado de ser un sistema de cita autor fecha a un sistema de cita numérico, ¿vale? Incluso si en estos predeterminados no está el que a mí me interesa, puedo irme a esta opción que es More Styles, ¿vale? Y puedo buscar, pues no sé, voy a poner una revista cualquiera, voy a poner, por ejemplo, bueno, a ver, se queda un poquito. Vale, voy a poner, por ejemplo, bueno, fijaros, yo voy a poner Journal, por ejemplo, Journal, voy a poner. Y cuando empiezo a escribir no me sale nada, ¿por qué? Porque aquí los que me muestra son los que yo tengo instalados. Si no lo tengo instalado, me tengo que ir a Get More Styles, ¿vale? Y ahora busco, por ejemplo, voy a buscar una revista de biología, Journal of Biology. Bueno, International Journal of Biological Science, ¿vale? Y le voy a decir instalar. Ya está, ¿veis que ya pone aquí instalado? Pues ahora me puedo ir, le doy Done a hecho y ahora me voy a View, otra vez Citation Style, me voy a More Style y ahora lo que voy a hacer es hacerlo como predeterminado. A ver, un momentito. Voy a buscar. Ahí está. ¿Lo veis? Y ahora ya le digo use this style. Down. Y esta vez no. Voy a darle aquí. Vale, voy a ir a View. Library Citation. A ver si me lo hace. Se ha quedado como pillado. No, no me lo ha hecho. Bueno, lo hago otra vez y si no, pues nada, lo dejo. Algo habré hecho mal, es que son muchos pasitos a veces. Vale, voy a abrir, a ver si puedo abrir. Mira, voy a abrir eso, voy a abrir un poquito más la ventana. Vale, aquí lo tengo, es este. Use this style. Ahora, ¿veis? Ya me la he hecho. Y ahora lo tengo ya, ¿veis? Ahora me está mostrando el estilo de esta revista. ¿Ok? Una de las cosas que sí que os voy a explicar, que es muy importante, que también podemos desde el principio dejarlo configurado en Mendeley, es que desde la pestaña View, Citation Style, cuando nos vamos a More Style, ¿veis? En esta ventana, aquí abajo, fijaros, hay dos opciones que son muy importantes. Y que yo os aconsejo que desde el principio la predeterminéis, la pongáis como fija. Fijaros que independientemente del estilo que uséis, aquí dice incluir URLs y los datos de acceso en la bibliografía, o sea, para la referencia bibliográfica en todos los tipos de documentos. O sea, que os va a meter las URL en todos los tipos de documentos, sean impresos o electrónicos. Entonces yo aquí os aconsejo que desde el principio pongáis Only for web page, ¿vale? Por lo tanto, solo va a incluir esos elementos para lo que es las referencias de bibliográfica de documentos tipo página web, ¿vale? Y luego, fijaros que dice a continuación la lengua de las citas y la bibliografía. Cuando aparece default por defecto, te va a usar como lengua de la cita y bibliografía el inglés, ¿vale? Entonces, si estáis escribiendo un manuscrito en inglés, estupendo, lo dejáis. Pero si lo estáis haciendo en español o queréis que todo esté en español, lo podéis cambiar desde aquí, ¿vale? Vamos aquí y podemos poner, ¿veis? Spanish, Spain. Entonces, lo podemos dejar ya predeterminado. Añadir Tools es también muy importante. ¿Por qué? Porque desde esta pestaña es de donde instalamos todo lo que necesitamos para pues, formatear con los procesadores de texto, por ejemplo, el Web Importer, que ahora explicaré lo que es, etcétera. Es decir, todo lo que son las mini aplicaciones para que podamos trabajar bien con Mendeley. Otra herramienta interesante que tenemos desde Tools es esta está presente en la mayoría de los gestores de referencia, ¿vale? La comprobación de duplicado. Por si queréis en algún momento pues, ver si tener en cuenta que cuando usamos, por ejemplo, distintas bases de datos,
internacionales, como pueden ser, pues no sé, WOS, Scopus, etcétera, puede que nos traigamos algunos resultados o referencias duplicadas. Bueno, pues desde aquí las podríamos limpiar. Yo tampoco lo voy a hacer ahora, simplemente para lo que tengáis en cuenta. Y también, evidentemente, puede ser que un mismo artículo lo queráis tener en dos carpetas distintas, ¿vale? Eso también es posible. Pestañas Helm, aquí tenéis ayuda y tenéis el soporte también con Mendeley. Ahora vamos a explicar los procedimientos para añadir, es decir, cómo vamos nosotros añadiendo o guardando las referencias y los documentos que necesitemos para nuestros trabajos. Si estamos en Library, estamos en la versión web, ¿vale? Pues aquí también tenéis la opción de añadir, ¿vale? Añadir documento, añadir carpeta, ¿vale? Entonces, básicamente los procedimientos para añadir nuestros documentos en Mendeley son Mendeley trabaja muy bien añadiendo mediante el PDF. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Podemos también de algunas bases de datos importarnos listados de referencias que hayamos obtenido a través de una estrategia de búsqueda, trabajando con distintos tipos de ficheros, como puede ser el Keybase, con por ejemplo BigTex, RIS, etcétera. Podemos también, por ejemplo, añadir una entrada manualmente, que sería en el caso que no es el más deseable, pero puede hacer falta. Por ejemplo, pues que yo pueda pues añadir aquí una referencia pues manualmente y yo voy escribiendo aquí, por ejemplo. Bueno, voy a hacerlo así un poco por encima y puedo poner aquí pues aquí el campo título, pues pondría el título del libro, etcétera. ¿Vale? Si os dais cuenta, esto también es importante que lo sepáis. Aquí podemos ver todas las tipologías documentales que permite referenciar Mendeley. Normalmente, cuando trabajamos, por ejemplo, con los PDF, normalmente te extrae directamente la tipología documental, porque lo que hace Mendeley es que cuando subimos el PDF nos extrae los metadatos. También os voy a explicar otra forma, es usar la Watch Folder, ¿vale? La Watch Folder es una carpeta monitorizada que quiere decir que yo puedo, ¿veis? Cuando hago clic aquí, voy a buscar, yo he creado hoy para el curso en el escritorio, veréis que he creado aquí, ¿veis? Una carpeta que se llama PDF Mendeley. Si yo la selecciono y hago clic en ella y le digo aplicar, ok, ¿vale? ¿Veis lo que está haciendo? Me está subiendo, ¿no? Ahí están estos documentos que yo los tengo previamente guardada en mi carpeta. De tal manera que si tú monitorizas esa carpeta, cada vez que guardes ahí un PDF te lo sube. Y fijaros lo rápido que ya me ha extraído los metadatos, ¿eh?, de este documento. Fijaros que de información, incluso un extra, los extras. Y aquí fijaros que por defecto me ha detectado que es un artículo de revista. Y ya pues yo este documento, incluso, esto lo he bajado esta mañana, pues los podría perfectamente leer. Mendeley funciona muy bien con lo que se conoce como arrastrar y soltar, el drag and drop. Entonces yo puedo abrir la carpeta y este documento lo suelto aquí, ¿vale? Y al soltarlo lo añadiría, ¿vale? Ya lo tengo añadido, pero bueno, ¿vale? También y luego también yo puedo File, Add File y buscar pues desde mi ordenador. A ver, me voy a escribir. Perdón, me voy a escritorio, ¿vale? Y buscaría aquí mis PDF de Mendeley y los podría subir uno a uno o todos a la vez, como si son 50. Por lo tanto, si tenéis PDF ya guardado que necesitáis trabajar, pues ya podéis empezar a subirlo. Y lo último que os voy a explicar es el Web Importer, que para ello tengo aquí seleccionada, ¿vale? Una página, ¿vale? Aquí, esta, ¿vale?
Imaginaros que yo quiero esta página web, que la he utilizado para mi trabajo, es un ejemplo, ¿eh? La quiero guardar porque la voy a citar y la voy a referenciar. Entonces, yo ahora mismo estoy en Chrome, en Google Chrome, y entonces puedo, veis que aquí tengo el Wedding Porter, entonces haría clic aquí. El Wedding Porter se comporta como un capturador de datos de la web. Si hay PDF y están disponibles y los detecta, te va a preguntar si lo quieres guardar. ¿Veis? Yo lo puedo aquí desactivar o lo activo. Y luego lo puedo guardar en una carpeta de las mías. Como estoy dentro de Mendeley Escritorio, pues ya me muestran mis carpetas. ¿Vale? Pero bueno, voy a poner esto mismo. Y ahora simplemente pues yo podría añadirla directamente, ¿vale? Y en el momento que le doy aquí a Add, y aquí en teoría con este tick verde, pues ya veis, la podría ver en mi biblioteca. Fijaros que ya la tengo aquí, y está, fijaros, definida como una web page. Y si me voy a escritorio, le voy a dar aquí, me voy a All Documents y fijaros que ya la tengo aquí. En este caso le voy a decir que los detalles son correctos. ¿Vale? Necesitamos completar la referencia, lo hacemos desde el panel de detalle. Yo en mi caso, bueno, vamos a trabajar, voy a trabajar con LibreOffice, ¿eh? Yo ya me lo he instalado. Bueno, la apariencia del plugin en los procesadores de texto, bueno, es distinto si usas LibreOffice o usas el Word, ¿vale? Microsoft Word. En LibreOffice, como veis, cuando yo instalo el plugin de cita desde las tools de Mendeley Escritorio, se me pone aquí, ¿veis? Todas estas funcionalidades son las que trabajan con Mendeley, ¿vale? En Mac también más o menos salen así, creo recordar, y en Microsoft Word, perdonad, cuando yo abro el documento nuevo, me va a aparecer en la opción, la pestaña Referencias. En el procesador de texto de Microsoft Office, te vas a la pestaña Referencia y en la pestaña Referencia pues te aparece una cajetilla con el icono de Mendeley, ¿vale? Y ya ahí vas a ver pues las opciones iguales que las que yo tengo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es insertar cita? Deshacer una edición que hayamos hecho de una cita, fusionar citas, insertar la bibliografía, refrescar para hacer algún cambio, elegir el estilo de cita y esto si lo queremos exportar a Word. ¿Cómo formateamos nosotros un documento? ¿Cómo formateamos nosotros un documento insertando las citas en el texto? Bueno. Claro, evidentemente aquí lo complicado es todo lo que es la redacción del texto, etcétera. Entonces yo aquí he diseñado un documento muy básico, ¿vale? Como si estuviera escribiendo algo. Bueno, lo voy a poner más chico. Ahí, no, creo que así lo veis bien, ¿no? Bueno, entonces yo tengo aquí un trabajo que estoy escribiendo. Y fijaros que yo aquí, bueno, ya tengo hecho dos citas porque he probado que el plugin iba correctamente. Entonces voy a explicar cómo nosotros trabajaríamos. Vale. Bueno, imaginamos que nosotros estamos escribiendo en este trabajo. Vamos a analizar los estudios de. Vale. Bueno, vamos a suponer que nosotros aquí, en este párrafo que estamos escribiendo, tenemos que insertar una cita, ¿vale? Pues nos vamos aquí, Insert Citation. Hacemos clic y fijaros que se os abre
esta cajetilla de búsqueda, que como observáis es el editor de cita de Mendeley. Quitamos esto, a ver, se me queda esto, ahí, voy a quitar todo esto, ¿vale? Entonces yo puedo aquí buscar, por ejemplo, cualquier palabra. Voy a buscar, a ver, aspirin. Bueno, por ejemplo esto, ¿vale? ¿Veis? Y yo lo que hace es que me busca lo que yo quiero, el trabajo que yo quiero citar, me lo busca en mi biblioteca de Mendeley, porque lo que hace esto es, este plugin conecta mi documento que yo estoy formateando con mi base de datos personal, ¿vale? Entonces, si veis, yo acabo de añadir una cita, pero puedo añadir otra cita a continuación. Voy a buscar otro trabajo, por ejemplo, este. Bueno, este me dice que no tiene autor, tendría que comprobar bien qué le pasa, pero bueno, lo voy a dejar, ¿vale? Esto, por ejemplo, si observamos algunos errores de este tipo, acudimos al panel de detalle, ¿vale? Bueno, vamos a suponer eso, que yo estoy insertando, le digo OK, ¿vale? Bueno, aquí me hace una cosa, ahí va, ¿veis? Y ya me ha puesto, como podéis ver, mira, ahora lo que va es, ya sé lo que le está pasando, que va un poquito más lento de lo normal, puede ser, ¿eh? Pero bueno, lo normal es que vaya todo bien. Te voy a hacer otro ejemplo práctico. Vamos a suponer, ¿vale? El estudio de, ¿vale? Vamos a suponer que yo ahora voy a insertar otra cita que voy a buscar. A ver. Voy a buscar foto. Vale, vamos a suponer que yo inserto esta cita. ¿Vale? Bueno, esto no sé, lo hace así un poco raro, pero bueno, da igual. Yo nunca he trabajado con LibreOffice, ¿eh? Siempre uso Word, pero bueno, no pasa nada. Vale, imaginamos que nosotros hemos insertado aquí una cita, ¿vale? Y imaginaros que a continuación inserto otra cita, y en mi caso, en este caso, vamos a suponer, espérate, voy a cancelar esto, ay, perdón, voy a poner la cita aquí abajo, ¿vale? Vamos a poner insertar cita, y aquí vamos a buscar otro trabajo, vamos a buscar, yo qué sé, ay, perdón, tengo que quitar todo esto, voy a buscar Cole, un autor, ¿vale? Coleman, y cojo esta y la añado. Bueno, Citation Style, ando. Bueno, esto cuando salga eso es que entiende que estamos editando las citas manualmente, y eso tenemos que tener cuidado, porque si editamos, como veis, esto, las citas cuando las introducimos se sombrean en LibreOffice, se ve así directamente, pero en el procesador de texto de Microsoft, si pincháis, pues veréis que se sombrea. Eso es porque es un formato, ¿vale? Y entonces eso, si lo editamos manualmente, se perdería la utilidad de la automatización del formato. Entonces, lo que quiero explicar ahora es el siguiente, este botón de aquí, que es Merge Citation, ¿vale? Que también os aparecerá en el otro procesador de texto. Entonces, Merge Citations se utiliza para fusionar citas. Entonces, puede ser que vosotros hayáis escrito un párrafo o una parte de vuestro documento, hayáis incluido una cita, y luego, pues a posteriori, pues habéis introducido otra cita y ahora pues queréis fusionarla. Bueno, pues si las seleccionáis las dos y le damos a Merge Citations, ¿veis lo que me ha hecho? Me ha fusionado las dos citas y me las ha puesto en un mismo par de paréntesis separadas por punto y coma, y ya me la ha añadido a mi bibliografía, ¿vale? Que yo voy aquí escribiendo, ¿eh? Fijaros qué maravilla. Voy a poner esto en negrita, ¿eh? Para que se vaya un poco viendo cómo vamos haciendo este trabajo, ¿ok?
El estilo, si queremos ver, aquí nos dice si queremos cambiar de estilo, ¿vale? Que probablemente me llevará a Mendeley, ¿veis? Me lleva a Mendeley, me abre la ventanita y yo puedo, por ejemplo, cambiar. Voy a poner el estilo de Nature, use this style, down, y en teoría, ¿veis? Lo rápido que me ha cambiado, esto es una maravilla, porque me ha cambiado rápidamente de un estilo a otro, e incluso veis que el tipo de cita, fijaros lo que cambia, porque en este caso me ha puesto unos supraíndices, y ya me ha ordenado la bibliografía de manera numérica. En este caso, pues este estilo, veis, por ejemplo, pues los títulos de revista los pone abreviados. Bueno, puedo cambiar en cualquier momento. Esto es muy interesante, pues, por ejemplo, para los investigadores que presentan manuscritos a revistas, se los rechazan, luego lo presentan a otra, por ejemplo, y le piden otro tipo de estilo, pues se puede cambiar automáticamente. Y fijaros el trabajo que nos ahorramos. Y hoy en día, pues es una tontería hacer las citas y la bibliografía pues de manera manual. Si en algún momento pues algo va despacito, pues le damos aquí a refresh, ¿vale? Vale, voy a cambiar de estilo para que lo veáis en autorfecha, ¿vale? Vamos a cambiar, vamos a poner esta de, no sé si este estilo es autorfecha, no, este es numérico. Bueno, pues vamos a poner el APA otra vez, ¿vale? Usamos este estilo. ¿Veis lo pronto que se cambia también en la versión escritorio? Fijaros, si usáis el procesador de texto de Word, tendréis un botón que es Edit Citation, ¿vale? Aquí no está. Bueno, pero no pasa nada, porque lo que haríamos sería lo siguiente, ¿vale? Voy a quitar esta cita. Imaginaros que cuando insertamos la cita, ejemplo, un capítulo de libro. Bueno, venga, este mismo, no pasa nada. Un capítulo de libro. Vale, fijaros, si queréis, antes de introducir la cita, ¿vale? Podéis hacer clic sobre la cita, ¿vale? Y se os activa lo que es el editor de la propia cita. Hacéis clic sobre ella. Entonces, fijaros que yo puedo, en un momento dado, si yo estoy redactando, yo puedo decirle que me excluya el autor de la cita porque yo lo voy a meter en el párrafo, e incluso yo le puedo poner el número de página, de donde yo he obtenido esa información. Le digo OK. ¿Veis? Claro, me ha excluido el autor porque aquí se supone que yo voy a poner según él. Voy a mirar porque ahora no me acuerdo cómo se llamaba el autor. No, no sé si era Kim. Según Kim. ¿Vale? Y ahora yo puedo poner aquí. Y ahora ya pues sigo escribiendo. Uy, esto es un poquito. Según Kim. Bueno, no sé por qué no me deja. Según Kim. Podemos observar. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho es previamente, hemos excluido el autor de la cita, lo hemos incluido en el párrafo. ¿Vale? Y de esta manera nos mantiene el formato de la cita, incluyéndole además la página, y nos mete la referencia bibliográfica en nuestro documento. Vamos a fijarnos un poco en el panel de detalles, porque me gustaría explicaros que junto al panel de detalles, independientemente de que tengáis el PDF o no, podéis guardar la referencia bibliográfica. Pero
También imaginaros que tenéis la referencia bibliográfica y después el PDF lo obtenéis a posteriori. Pues en el panel de detalle, en todas las referencias, tenéis, ¿ve? Este campo, os lo voy a enseñar en una referencia que no tenga yo, por ejemplo, esta. ¿Veis? Aquí no tengo yo el PDF, ¿por qué? Porque no aparece el icono. Pero yo, en esta referencia, yo puedo irme, imaginaros que lo obtengo a posteriori, pues yo puedo directamente, ¿eh?, hacer clic aquí y ya lo añadiría, ¿eh? Y ya lo tendría junto a mi referencia. Os voy a enseñar un ejemplo muy sencillito para importar, de cómo nos importaríamos desde los ficheros que os he explicado de importación, ¿eh? Es decir, desde una base de datos podemos importarnos en un momento dado un listado completo de referencia, ¿vale? Entonces, lo que os voy a enseñar ya prácticamente para finalizar es cómo trabajaríamos con esa importación. En muchos casos podemos guardar según qué fuente de información utilicemos, podríamos guardar con web importe. Siempre vamos a poder guardar con el PDF, pero perdón, en algunos casos, pues no tendremos más remedio que utilizar este fichero que os he indicado que se llama RIS. Entonces, lo que vamos a hacer, os lo voy a explicar porque desde el catálogo Fama lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, voy a hacer aquí una búsqueda de información, ¿vale? Voy a buscar, por ejemplo, bioquímica, venga, bioquímica experimentos mismo, que ya lo han buscado, ¿vale? Y ahora, vale, imaginaros que os interesa este documento, que se llama Bioquímica experimental. Pues mirad, aquí en Fama, y esto puede ser interesante que lo conozcáis, veis que tenemos aquí un botón directo que pone exportar RIS, ¿vale? Mendeley. Entonces, este es el formato, tanto RIS como BibTeX son formatos que se consideran estándar para trabajar con gestores de referencia, ¿vale? Y os lo vais a encontrar en otras bases de datos o fuentes de información. Entonces, yo lo que voy a hacer es, imaginaros que yo quiero este documento, lo quiero añadir a mi biblioteca en Mendeley. Pues entonces yo hago clic aquí, ¿vale? Os dejáis la configuración esta que aparece y le dais a descargar, ¿vale? Fijaros que me ha descargado, lo veis aquí abajo, un fichero que debéis de fijaros en el nombre, aunque ya después, pues si trabajáis con dos o tres bases de datos que son las más frecuentes, pues esto realmente, pues al final ya lo hacéis automáticamente. Bueno, veis que el fichero se llama Primo RIS Export. ¿Vale? Entonces yo ahora me voy a Mendeley Escritorio, me iría a ver a File y le digo importar y elijo en el formato de importación, elijo el fichero RIS. Y ahora en Descargas, aquí lo tengo, lo selecciono, le digo Abrir y ahora, ¿veis? Fijaros, lo que ha hecho es subirme la referencia aquí lo tengo también, en los recientemente añadido, a través de ese fichero RIS, que lo que hace es una importación. Yo lo he hecho con uno, pero puedo tener, como he dicho, 25, 50, etcétera. Perdón, a veces las bases de datos ponen limitaciones, etcétera, pero eso depende de con qué fuentes trabajéis. ¿Con qué bases de datos bibliográficas trabajéis? ¿Que tenéis algún problema? ¿No sabéis bien cómo guardar? Pues contactáis con la biblioteca o conmigo personalmente. De todas maneras, tenemos muchos también tutoriales e información en todas las guías que os he ido mostrando al principio. Ahí tenéis también pues, cómo importar, cómo se importa con cada base de datos, etcétera. Por ejemplo, Dialnet funciona también con RIS y creo también con BigTest. Normalmente, si os dais cuenta, aquí tenemos en importar, tenemos también este formato BibTeX, también se puede, para aquellos que utilicen LaTeX, podrían trabajar con Mendeley y con LaTeX, exportándose la referencia a LaTeX en este formato BibTeX, ¿vale? Y luego también fijaros que
ay, perdón, desde File Export también podríamos exportarnos desde Mendeley, por ejemplo, a otros gestores. Si hay, bueno, alguno que trabaje con dos gestores, pues podéis exportaros la información de uno a otro. La biblioteca de la Universidad de Sevilla os ofrece, o básicamente los que más utilizamos son Mendeley y el Note Basic, que está disponible de manera gratuita, pues dentro de la base de datos Web of Science. La diferencia es que nosotros tenemos acceso a el Note online, ¿vale? No a el Note escritorio. Bueno, pues creo, perdón, que no se me olvida nada. Espero que hayáis aprendido a usar el gestor y bueno, espero que lo integréis en vuestra elaboración de trabajos. Y ahora voy a continuar. Ya aquí finaliza el curso. Muchas gracias por vuestra atención.